Let's do it! Hola familia, bienvenidos a mi cocina italiana. Hoy día vamos a preparar una receta de verdad muy rica, de alta cocina, pero hecha en casa. También es un poquito afrodisíaca esta receta. Ya vamos a ver los ingredientes que necesitamos para preparar nuestra receta. Aquí tenemos de los langostinos. Estos son rojos, pero también hay blanco. Pimienta verde en salmuera, la nata o la crema de leche, esta es sin azúcar, sin nada, es la pura, la que se utiliza en la cocina. Perejil picado, sal, aceite extra virgine de oliva. Esto es un traguito, o como podemos decir, en realidad esto es cognac o brandy. Usted puede ponerle o l'uno o l'otro, no es importante, porque el cognac le da un sabor, el brandy le va a dar otro sabor, pero los dos son igualitos, son espectacular. Y aquí tenemos un poquito de pimienta negra en polvo. Comenzamos rápido entonces nuestra preparación. En un sartén le ponemos un poquito de aceite extra virgine de oliva, de verdad, muy poco, no se necesita mucho, y calentamos. Una vez que el aceite comienza a calentar, le ponemos lo langostino, así, sin nada, enterito. Lo hacemos cocinar un minutito por lado, le vamos a dar la vuelta, mira cómo se va haciendo. Cuando se está calentando. Y ahora le vamos a añadir un poquito de la pimienta verde en salmuera que tenemos. Y también un poquito de salmuera. Muy bien. Tienes que cocinarse a fuego muy fuerte, fuego vivo. Ahora le vamos a añadir, esto tienes que hacerlo con mucho cuidado, lo saca del fuego y le va a añadir el cognac, así, en esta manera. Y vamos a hacer un flambé. Okay. Arreglamos con un pizzico de sal. El flambé es un tipo de cocción muy particular que permite de quedar todo un saborcito espectacular al plato que estamos haciendo. Mira, ya cambiaron de color los camarón o los langostinos, la gamba, porque mucha parte del mundo la llaman de manera diferente. Estamos listos, le añadimos la crema de leche, bajamos el fuego ahorita, sí. Y esta es una receta de verdad que va a encantar a tus amigos que van a comer en tu casa. Si le falta sal, le ponemos un poquito más. Le añadimos un poquito de perejil ahorita, así, porque nos va a permitir que la crema va a tener un saborcito particular. Fuego bajo, tapamos y seguimos la cocción por unos 2-3 minutos hasta que sean perfectamente cocinados. Dejamos que la crema se va a densar porque ya los camarones están listos, ya comenzamos a tratar. Ya lo vamos a sacar, los camarones. Y comenzamos a ponerlo en el plato. Hay un perfume de verdad exquisito. Son riquísimos. Está perfecto. ¿Con qué lo puedes acompañar ese platito? Si quieres, le puedes poner un poquito de arroz cerca. Pero acá en Italia, ese platito lo comemos con el pan. Ahora, para cerrar el plato, le ponemos un poquito de perejil crudo, picado fino encima, así, porque le va a dejar un saborcito espectacular. Y la pimienta en polvo, esa sí. Porque recuérdense que este plato es a base de
de pimienta verde. Entonces también un poquito de pimienta verde picada le va a quedar bien. Vamos a probarlo entonces. A ver, vamos a ver. ¿Será bueno? ¿No será bueno? No sé, no sé. Quiero probar. Vamos a ver. Entonces, así le sacamos. La carne está perfectamente cocida. Ya, mira. Esta la vamos a sacar. Con la cremita. Ahorita. A ver. Lo único que tienes que ponerle bien es el sal, porque para la otra cosa es exquisito, de verdad, tiene un saborcito único. Una receta muy simple, muy buena. Bien, lo agradezco mucho por su atención. Le recuerdo de seguirme en mi sitio de internet, aquí encuentra, donde hay un blog con todas mis recetas en español. Y bueno, un saludo a todos los amigos de Hola Familia, lo agradezco mucho, abrazo grande, feliz año nuevo y bueno, besos, abrazos, nos vemos a la próxima. ¡Chao!